Nosotros nos venimos hoy a sumar y colaborar con la mesa coordinadora que impulsó la creación de esta área en conjunto con la Secretaría de Ambiente y aportar nuestros conocimientos y nuestro aporte técnico desde la Secretaría. Justamente, ¿cómo se trabaja desde esta área de la Secretaría de Ambiente? Bueno, el área en donde yo estoy a cargo es se denomina Áreas Naturales Protegidas, es el área que gestiona todas las áreas de conservación de la provincia. Y bueno, el trabajo nuestro es gestionar las áreas y mantener el tiempo y a futuro los valores de conservación por los cuales han sido creadas estas áreas. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes como área, como secretaría, vienen a aportar a este taller técnico? Bueno, los aportes son en el manejo técnico de gestión del área. Implica muchos aspectos de planes después que se van a poner en práctica, como planes operativos. ¿Qué valoración realizan de este trabajo que se ha desarrollado en la mesa de Chocancharaba, luego con la declaración de reserva? Muy, muy bueno. La verdad que el trabajo que se ha hecho acá es muy bueno. Primero porque ha trabajado mucha gente y eso es fundamental, lo que es la participación ciudadana en todos estos trabajos que implican trabajar en políticas públicas, en este caso de conservación de los ambientes naturales.